Bueno, Lourdes, gran convocatoria en esta primer Expo Agroecológica. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que más que feliz con esta convocatoria. La verdad que el evento fue un éxito absoluto. Estamos como todos muy, muy, muy contentos, como con mucha adrenalina. Se esperaba, yo por lo menos esperaba esto, quería que así fuera y así fue. Así que la verdad que no tengo más que muchísima felicidad. Además contaron con la presencia y el apoyo del intendente. Sí, por supuesto, el intendente, la dirección de turismo, el director de turismo que está por ahí, Jorge de Napoli. La verdad que es que gracias a ellos, ¿no? Por supuesto se pudo hacer este evento de semejante magnitud. Si no, por ahí yo solita es bastante imposible. Hubo un equipo de trabajo atrás, se laburó mucho, se gestionó mucho todo y bueno, así salió. Contanos un poco sobre los productos, sobre los stands de acá. Bueno, la verdad que hay productores, como dieron ustedes una vuelta, de todo tipo. Hay desde frutas, verduras, artesanías, conservas, frutas secas. Hay vinos, salames, quesos, lo que te imagines. Felicitarte por estas charlas que estás dando, justamente, que trata de fomentar lo que es el tema de los recursos naturales. Y hay que tratar de concientizar a la gente, y especialmente para lo que van las futuras generaciones, los hijos, los nietos. Hay que cuidar los recursos naturales, hay que cuidar la naturaleza. El cambio climático es un hecho, no es una idea de dos o tres locos que andamos dando vueltas, que nos dedicamos las energías. No, es un hecho real, está a simple vista lo que está sucediendo con el planeta, no solamente en la Argentina. Para aprovechar lo que decía, estas energías renovables. Las energías renovables, hay que aprovecharlas, existen hoy día, están muy bien instauradas, muy bien instaladas. No hay que dejarse engañar por los valores o por determinadas cosas que a veces escapan a uno, pero están, existen y van a seguir muy fuertes. Hay países enteros que se mueven con energías renovables.